100 palabras de Juan María Naveja. Así no se puede. La desconfianza de la iniciativa privada en el gobierno de López Obrador se hizo patente con el estancamiento en que está el país, que el año pasado registró crecimiento negativo. Y no parece que este año vaya a ser muy diferente. La industria de la construcción está contraída. La del automóvil anuncia reducción de horas laborales y recortes de personal. La tendencia no se revertirá si el presidente y funcionarios, por un lado, piden inversiones y por el otro, golpean a empresas, instituciones y personas. López Obrador pide que las empresas tengan ganancias razonables. Vaya usted a saber lo que es razonable para alguien que jamás ha estado en una nómina laboral ni ha dirigido negocio alguno.